Sí, exactamente. Acabamos de hacer el acto, el lanzamiento del oficial del acto central que se va a realizar en la localidad de Curuzú, Guatía, con la presencia de todos los centros de la provincia de Corrientes, inclusive camaradas de otras provincias que nos van a acompañar también. Y bueno, como siempre, nosotros anhelamos, dado que creemos que Corrientes, es así, Corrientes cunadero, como bien lo dijeron acá, le hemos hecho llegar la invitación a través del gobernador de la provincia al presidente de la nación. Ojalá Dios quiera podamos tener a una vez a un presidente, nunca en 36 años lo hemos tenido. Así que ojalá Dios quiera que este año se dé. La idea es federalizarlo, ¿no? Realizar en distintas localidades. ¿Cuántos centros hay en la provincia? Construido en este momento, con el que se va a inaugurar el día 2 de abril, 20. Y el gobernador me instruyó de que se construya centro en todas las localidades donde haya un excombatiente, aunque sea. Entonces es importante también porque se lleva contención al excombatiente, la inserción en la sociedad. Así que ahora me tengo la tarea de construir 18 centros más. ¿Qué va a consistir el acto? Es decir, ¿va a ser este desfile, que presencia de autoridades provinciales? Y bueno, el desfile arranca, está previsto para las 18 horas en la avenida Ruchi, y con los excombatientes, en este caso, este año vamos a desfilar primero los excombatientes de Malvinas para poder ver el espectáculo que la gente nos brinda y el apoyo de la gente, como siempre, todos los años. Y una vez finalizado el desfile cívico-militar, acompañado por supuesto por el gobernador, autoridades provinciales y ojalá Dios quiera nacionales, una cena show para excombatientes y familiares y para los amigos que se acercan a esta localidad de Curuzú, Guatía.